Hey you. Hey you. Don't be silly. Put the countdown on your way. Reach paradise. You could be rich in paradise. ¿Qué tal? Un saludo muy especial. Sean todos bienvenidos a otro espacio de tu canción recomendada. Como siempre, los martes aquí trataremos de presentarles alguna canción de esas que ustedes nos solicitan o bien las canciones que nosotros consideramos que deberíamos presentarles a ustedes, quien siguen y les gusta pues todo el movimiento de Paradise y su música. Hoy vamos a hacer un programa especial. Hoy tendremos a uno de los grandes productores de la música dance y DJ, obviamente. Él es Lilo Luis Vega y venimos con su último trabajo. Lo más importante de esto es lo que él piensa y siente acerca de este trabajo, que es para él uno de los más importantes. Así que bienvenidos, conéctense entonces con el sonido de Paradise y esta canción recomendada el día de hoy con Lilo Luis Vega. Lilo Luis Vega, sin duda uno de los más importantes productores de todos los tiempos de la música dance, sobre todo el house, uno de los que más ha revolucionado desde 1988, por allá un poco más atrás, desde la época de Frankie Knuckles, de los inicios de él y también de Larry Levan, uno de los más importantes productores de Paradise Garage, el que era DJ de esta famosa discoteca. Lilo Luis Vega pues ha trabajado muchísimos años, ha estado vigente siempre sacando música y de forma digamos continua sigue trabajando junto a su grupo de gente y a sus grandes vocalistas, entre ellas a Nane, que lo acompaña en todos sus trajines y todo su movimiento musical. También hablamos de la India en los 90, la cual fue también su esposa. Bueno, hoy vamos a hablar es básicamente de su último trabajo, que es Expansions, así se llama, New York. Es un compilado muy interesante donde él cuenta un poco la historia de lo que fue o lo que es el movimiento hoy en día, de largas horas de música tocando como DJ junto a grandes artistas, ¿no? Son 6 horas en Manhattan y él cuenta allí un poco la historia de lo que se mueve allí en New York, incluso hoy en día, que pues ya saben que el movimiento dance no es tan fuerte allí, sin embargo está ese nicho importante que lo sigue todavía, que sigue su evolución y que sigue trabajando o asistiendo más bien a esas fiestas grandes de Lilo Luis Vega. Él durante de todo este tiempo, más o menos desde el 2019, viene haciendo esos eventos en Manhattan donde reúne a todos sus seguidores y además involucra a otros artistas. Estamos hablando de Joe Cocker, por ejemplo, o Kerry Chandler, también Honey Dijon, que es uno de los, digamos, hoy en día que más se mueve también en ese sonido, a Moody Man y a Nane, que han sido como los que han siempre estado trabajando con él en cada una de sus producciones. Pues bien, en este sentido, Lilo Luis Vega dijo, vamos a contar una historia acerca de lo que es la evolución de la rumba en Manhattan. Y por eso creó Expansions. Y va de una forma progresiva contando ahí en esa historia un vinilo muy interesante, un compilado muy muy bueno con música excelente, donde vamos aquí a tocar algo de ella, una de esas canciones que podríamos presentarles. Y bueno, eso es parte de esa historia. De esa carta que le hace a Nueva York, a New York, que siempre ha sido como esa cuna de buenos productores y artistas, recordando Paradise Garage o Warhols o también Loft, que eran las grandes discotecas de aquella época. Estamos hablando de los 80. Así que él cuenta esas historias
cuenta todas las aventuras que eso trae con grandes artistas y, como les decía, también importantes vocalistas. Estamos hablando de Bernard Flower, también está ahí una chica nueva que se llama Karen Hardings, que ha sido una de las proyectadas por él en este movimiento. También está Lisa Fisher, que es una de las que con él ha trabajado más tiempo en el tema musical. Así que bueno, esto es parte de la historia interesante Expansions. Y quería mostrarles porque hoy tenemos el, o vamos a hacer el unboxing de ese compilado que salió el 29 de abril al mercado en vinilo. Y ya lo tenemos obviamente acá, hace parte de nuestra colección. Así que vamos a hacer el unboxing y vamos a escuchar una de esas canciones para que ustedes pues juzguen si les gusta o no esta evolución, contando esa historia de el movimiento de Manhattan, la carta a New York, de parte de nuestro amigo Lilo Vega, convertido en música. Así que bienvenidos a ese unboxing. Vamos a hacerlo y les voy a contar qué trae ahí para que lo conozcan y si se antojan, pues lo compren. Vamos con el unboxing. Expansions en New York. Uno de los compilados que él le llama como la carta de Lilo Vega, pues de él hacia Manhattan, hacia New York, haciéndole homenaje a todo ese nicho de seguidores, de esas fiestas largas que duraban más de 6 horas con artistas, percusionistas, violinistas y vocalistas, bueno, todo el grupo de trabajo de este gran productor. Y bueno, este es el compilado que hoy en día quería mostrarle. Está totalmente sellado, como pueden ver, y es la historia de Expansions, la que les estaba contando ahorita. Así que vamos a ver qué tiene al interior. Este compilado viene como con dos vinilos, creo que son dos vinilos. A ver, son uno, dos, tres, cuatro vinilos. Entonces vamos a hacer la apertura de esto. Es como un compilado, viene como sellado. Aquí ya lo abrí por un lado. Obviamente cuando uno abre esto, lo que pasa es que no le quiero quitar como esta protección. Eso es un embeleco con nosotros, pero al interior pues se nota que hay un detalle pues con respecto a cada una de las canciones. Y estos son los compilados. Este es el primero, miren. Viene con su tarjeta aquí de presentación. Este y lo que tiene por cada lado. Este es el primer vinilo. A ver, y viene así. Bueno, este compilado viene por el sello Nervous Records también, que es uno de los más importantes también de Estados Unidos, ¿no? Muy fuerte en los 90, donde también trabajaron cada uno de estos artistas, incluso también Armin van Helden, productores de esa talla, ¿no? Y muchos más. Así que, pues bien, este es el compilado, se ve bien, bien, bien chévere. Nuevamente, pues lo que hemos recalcado, los surcos grandes para cada canción, así que se espera buen sonido, como siempre. Vamos a mirar el otro lado. Este es uno de los vinilos, vamos a ver, son tres vinilos. Este es el otro, aunque viene normal. Y vamos a ver, por acá hay otro. Este es el tercer vinilo, también normalito. Y no veo nada más. A ver, hay un cuarto. Son cuatro vinilos, entonces, como pueden ver, cuatro vinilos exactamente. Bueno, bien interesante este compilado. Vamos a ver si hay alguna tarjetita adicional. Siempre se queda por aquí algún detalle que de pronto podamos olvidar por aquí. No. Bueno, y esta es la cajita. Cuatro vinilos del álbum Expansion in the New York. Las fiestas, las historias contadas de música de las fiestas de Lilo Luis Vega en este compilado. Y esto era lo que les quería pues mostrar el día de hoy. Voy a escoger una de las canciones. Realmente apenas vamos a explorar el vinilo. Hay producciones como Music is My Life, he escuchado algo, You Got Me Dancing,
Conaway, esta canción que se llama 7 Mile es muy buena, así que de pronto se las voy a dejar para que la disfruten. Muy, muy, muy chévere. Bueno, aquí hay otras más, otras que ya había escuchado yo, Universal, que es una canción vieja que le hizo un remake. Muchas canciones muy, muy interesantes. Así que bueno, aquí los voy a dejar con este un par de canciones. Dejemos dos para que ustedes la escuchen. Váyanse hasta el final esperen hasta el final del video que vienen dos canciones. Y ahí la escuchan y pues se dan cuenta un poco del sonido que quiere mostrar Little Louis Vega en este álbum de Expanse. Los dejo con esto, así que nos vemos dentro de 8 días. Antes quiero hacer una pequeña mención, porque este próximo 2 de julio vamos a estar en Buga haciendo un evento con lo mejor del high energy, el Italo disco, el house de aquella época, y uno que otro de esos merengues famosos de la época, y también obviamente la salsa. Así que los esperamos en Buga, los que viven en Buga o los que quieran ir de Cali a Buga el próximo 2 de julio en Jazz Bar. Vamos a estar allí a partir de las 8 de la noche con todo el sonido de Paradise. DJ Cash va a estar allá, también DJ Cesarión. ¿Y quién les habla? Carlos B. Vamos a estar el 2 de julio en Jazz Bar, en Buga. Así que no se lo pierda. Nos vemos dentro de 8 días en otra canción recomendada aquí en el canal de Paradise. Suscríbanse y like si les gusta. Music is